como presidente de la República vuelve a mentirnos a nosotros los pescadores jubilados, ya que en su campaña electoral prometió reestructurar la caja y sobre todo ver el problema de los pescadores jubilados de todo el litoral peruano. Igualmente lo dijo en su primer discurso, que lo hizo en el Congreso, volvió a repetir. Y hoy en día se niega y están los videos, están las grabaciones, que es lo que dijo. Es increíble lo que el presidente García, a pocos meses de irse, nos está dejando en el más completo desamparo a los pescadores jubilados, que hemos sido pues los forjadores de la pesca en Chimbote, poniéndolo en la cúspide en el mundo, como el primer puerto pesquero del mundo. Y hoy día, después de muchos años trajinados, nos vemos pues en el difícil situación en que nos encontramos, y ustedes periodistas lo saben perfectamente. Estamos diciéndole al presidente Alan García que su gobierno debe pagar los 436 millones que se dio en el gobierno del presidente Paniagua al fondo de contingencia. Eso es cuando alguna organización está en la situación que hoy día nos encontramos los pescadores, como es la caja de beneficios, que hoy día tratan de liquidarla y dejarnos en el más completo desamparo. Entonces nosotros estamos totalmente en desacuerdo. El día de ayer hemos tenido una asamblea conjunta, han venido varios compañeros de otros puertos, y estamos exigiendo de igual manera al señor presidente de la Superintendencia de Banca y Seguro, Felipe Tan Fox, que se deje de tonterías. Tiene más de 20 millones recaudados y hasta la fecha no nos paga nada. Pagados 2 meses en el mes de diciembre, pero ya recaudaron nuevamente y ya tienen 20 millones. Tiene para que nos paguen 5 a 6 pensiones, no solamente a los que tenemos nosotros cobrando, sino a más de 3.000 compañeros que están con sus sentencias consentidas y que por dejadez o incapacidad de los que han trabajado en la caja, hasta la fecha no les pagan a esos compañeros. Creo que tienen el derecho, tienen familia, tienen nietos. Nosotros estamos coordinados para el día lunes tomar algunas acciones. El día lunes los compañeros jubilados del Callao van a viajar hacia la ciudad de Lima, hacer un plantón frente a la caja y a la superintendencia. Nosotros lo vamos a hacer acá en Chimbote frente a la caja, los compañeros de Paita de igual manera, y estamos coordinando con todos los puertos para que ese mismo día demostremos que los pescadores jubilados estamos vivos. Claro que el pellejo se estará envejeciendo, pero las ideas y las ganas de seguir luchando lo vamos a tener. Nosotros como Mar de Grado hemos pedido a todas las organizaciones de Chimbote el día de ayer para que nos unamos para luchar por una sola causa, que es que todos los pescadores jubilados, al menos hasta el día que estemos con vida, vivamos con dignidad, pero de esa manera no lo podemos hacer, ya que lo esencial en esta vida es la economía. Si tenemos enfermos para alimentarnos, para comprar la medicina, es necesario eso. Porque hasta el momento, imagínense, que el año pasado se recaudaron 14 millones de soles y ese dinero no aparece por ningún lado.